Hola, hola amigo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que veas este video es un gusto volver a saludarte, mi nombre es Ramón Hernández y estoy de regreso con un video más y seguimos en la hermosa ciudad de Corinto, mi gente, así es, aquí estamos, aquí vamos rumbo hacia la Alianza, como pueden ver. Corinto es una ciudad que está en desarrollo potencial, así es amigos, como pueden ver ahí pues hay muchas construcciones, hay mucho desarrollo, muchas personas invirtiendo en negocios y por lo tanto están abriendo más fuentes de empleo, así es amigos, y es por eso pues que muchas personas viajan hacia la ciudad de Corinto para trabajar. En unas ocasiones pues algunas personas optan por buscar cuartos o casas en alquiler. Por ejemplo, aquí tenemos esta casa en venta también, que ya luego vamos a hacer un video respecto a la casa, las medidas y todo eso para detallar bien. Así es amigos, como les iba comentando, Corinto pues está creciendo bastante en lo que es negocio y crecimiento y desarrollo urbano. Así es por eso que yo me estoy dedicando a hacer estos videos. En esta ocasión los llevo a una casa que está en venta en la Alianza. Es una casa que tiene 7 cuartos aparte de la casa grande. Los cuartos constan aproximadamente de 3 metros y medio por 7 por 6, por ahí andan las medidas, y es por eso amigos que los llevo en este recorrido para que ustedes puedan darse cuenta dónde está ubicada esta casa. Así es amigos, como pueden ver ahí está el desarrollo aquí en la ciudad de Corinto. Si usted está pensando invertir en una casa, comprar una casa para negocio, una casa fuera de la ciudad de Corinto con terreno, o quieren un terreno, una parcela para construir, no dude en llamar a los números que dejaré ahí en pantalla para mayor información. Así es amigos, que ahí los dejo con este video para que puedan ver y darse cuenta de lo bonita que está esta casa y de lo espacioso que está el lugar. Si a usted le interesa, pues no deje de suscribirse a este canal y activar la campanita para recibir notificaciones cuando suba un video nuevo. Así es amigos, ya llegamos, aquí estamos por los túmulos de la Alianza. Mire, vamos a entrarnos aquí en este pasaje y la casa está aproximadamente a algunos 100 metros, así es que por eso que me gusta hacer estos videos, para que usted pueda ubicarse dónde está ubicada la propiedad. Ya que la casa tenemos aquí 560 metros, tenemos 14 metros de ancho por 40 de largo. Así es amigos, en total son 560 metros. Si a usted le interesa comprar, invertir en esta propiedad, ya que esta propiedad le estaría generando buenos ingresos mensualmente. Si usted alquila los cuartos, le estaría generando ganancias para su mantenimiento y su cuidado, y si es posible pues para mejorar la vivienda. Es por eso amigos que yo les dejo estos videos, para que ustedes puedan ver y darse cuenta dónde pueden invertir. Qué mejor lugar que en la ciudad de Corinto, con un clima agradable. Ya pues lo que conocen, ya saben dónde estamos ubicados aquí en esta bonita casa. Es por eso amigos que los invito a quedarse a ver este video, ya que estaré mostrando la parte de adentro de la casa. Así de que ahí los dejo con estas imágenes para que puedan ver lo bonito y el lugar donde está ubicada esta casa. Así es por eso amigos que quédense, sigan viendo el video y no olviden activar la campanita para recibir notificaciones cuando suba un video nuevo, ya que estaremos mostrando más contenido similar al de esto, promoviendo más lugares para poder invertir. Que aquí estamos ya en la casa, vamos a introducirnos hacia la casa lo más para que puedan ver. Pues ahí está el cuarto de arriba, aquí tenemos la cochera para un vehículo. Como pueden ver pues ahorita esta casa está alquilada una parte, ya la casa grande pues está alquilada, pero igual pedimos permiso para poder darles a conocer. Aquí tenemos un pequeño espacio, usted puede utilizarlo como una estancia. Tenemos un cuarto que se está cerrado y aquí pues estamos en la sala de la casa grande. Como pueden ver pues bastante espaciosa. Aquí como les comentaba, la casa está alquilada, pero nos dieron permiso para poder grabar, ya que pues
es necesario que darla a conocer y así pues usted también puede verla. Aquí al fondo tenemos otro cuarto con acceso hacia la calle. Esta es la puerta que tiene. Y aquí nos dirigimos en la parte de abajo de la casa. Aquí tenemos otra área grande, como de unos 3 por 6 metros. Y usted también puede ponerle una división ahí, pues ya hace otro cuarto. Ya aquí pues estamos en el área de lavandería. Aquí como pueden ver, está una área donde aquí pues por el momento lo utilizan para secar la ropa. Y aquí pues el área donde está la lavadora, los baños, la ducha, la pila. Y ahorita nos vamos a dirigir hacia el cuartito que está en la parte de arriba. Es pequeño, pero para una persona, una pareja, pues para vivir, como estamos hablando de alquiler, va, si usted quiere usar la casa, tenemos también baño arriba y ducha y una ventana con una vista panorámica. Así es que, como les digo, amigos, si usted pues está interesado en invertir en una propiedad como esta, no duden en llamar al número que dejaré ahí en pantalla. Aquí estamos ya en el cuarto de arriba. Tiene una pequeña área para poner una cocinita. Pues el cuartito, acá caben dos camas, la refri, entre otras cosas. Y tiene un área con balcón para poder visualizar el bonito paisaje que nos presenta esta ciudad de Corinto. Así es, amigos, que está bonita la propiedad. Si usted está interesado pues en invertir, ya le dejaré ahí los números para que se pueda comunicar. Y continuando con el video, ya nos vamos a salir hacia la parte de abajo, donde tenemos otra área grande, espaciosa, donde aquí pues en esta ocasión han ubicado lo que es la cocina artesanal, ya pues con leña, ¿verdad? Usted puede cocinar ahí las tortillas, cocer el maíz. Y pues ya usted pues queriendo alquilar esta casa, la puede, pues, puede hacer otro cuarto ahí. Y todavía tiene espacio para sembrar árboles, plantas frutales, el jardín. Aquí este cuarto pues está rentado. Este no pudimos entrar para dárselos a conocer. Pero aquí tenemos estos canes, son los que cuidan la propiedad. Y tenemos ahí al fondo un horno donde hacen, donde cocen el pan. Así es, amigos, como pueden ver, pues ahí tenemos una palmera grande, la flor de izote. Y así es como está ubicada esta casa, amigos. Tiene estos cuartos aquí. Este cuarto sí está abierto. Aquí podemos verlo. Como les mencionaba, tiene una medida de 3 metros y medio por 7. Por ahí aproximadamente. Ahí andan esas medidas que tienen estos cuartos. Y aquí pues estamos ya en el área de la parte de abajo, donde está el horno. Como pueden ver, pues es grande. Tenemos el tanque del agua, tenemos otra pila y siempre con el baño y la ducha. Ya pues aquí ya estamos ya finalizando. Aquí tenemos un área de está techado y tenemos otro cuarto. Este pues también está cerrado, no lo pudimos ver, pero ahí pues tenemos el otro. Y este sí está abierto, amigos, así de que es por eso que les dejo este video, para que ustedes puedan ver y darse cuenta lo bonito que está esta propiedad. Si le interesa o quiere mayor información, ahí dejaré el número para que se puedan poner en contacto. Así de que gracias por llegar hasta el final de este video. No olviden dejar su comentario. Así de que gracias y saluditos. Ahí estamos.